Vídeo aquí. ¿Cómo estáis de nuevo, YouTubidentes? Volvemos aquí con otro capítulo de la serie de Dead Space. Ay, los muertos del espacio. Como ya habéis visto, estamos aquí jugando a un juego llamado, bueno, si sí, lo acabo de decir, Dead Space, que es un survival horror espacial muy especial, como yo, como me dice mi mami que soy. Especial. joder, vaya. Ya habéis podido comprobar que tiene un ambientazo que funciona bastante bien. Y que desde luego fácil no te lo va a poner. Mira, mira, mira el brazo. Ralentiza cómo funciona. Ah, vale, tetona. Hostias. Mira. Voy a intentar. ¿Veis? Puedo ralentizar a los enemigos que son bastante rapidillos. Y eso me puede venir bien. Problema, que he gastado balas del estabilizador. Pero bueno, no me preocupa demasiado. Esto siempre me gusta más así. Tengo aquí el recargador de estabilizador y hago. Y ya está. Vamos a seguir avanzando porque la informática tetona nos decía que ¿qué nos ha dicho? A ver, un momento. Que tengo que buscar el panel de datos. Sí, es verdad. El panel de datos que me pedía donde. Joder, con los susurros. Panel de datos que me pedía donde hemos empezado. Para hacer funcionar Isaac, me todo colé en el esto. sistema de Joder. seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de Chachi. datos debería estar por ahí. Guay. Ahora iré para allá. Aquí la chica nos ha desbloqueado una de las entradas que antes estaba bloqueada, como veréis. Creo que es la que hay ahí al fondo. ¿Veis? Si le doy al control, saca aquí el colega Isaac el proyector estilo Iron Man. E indica hacia dónde tenemos que ir. Ah, mira, voy a aprovechar para guardar, por si acaso. Que es que aquí uno nunca se sabe cuándo puede uno. Coño, acabar tieso. Y de hecho, ya me he vuelto a pasar como siempre y no he enchufado el cronómetro. Venga, vamos a guardar. Pauso y compruebo cuánto llevo. Sin problemas, no lleva mucho rato. Ya he guardado, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. Mira, qué ventilación más chula. ¡Y! ¡Tan por culo, gilipollas! ¡Ay! ¡Ay, un ascensor! Lo más bonito y divertido de este juego son siempre los ascensores. ¡Ay! Música de ascensor. Cha, Isaac, cha, soy Kendra. cha, 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 La puerta cha, del almacén está cha, bloqueada. cha, 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 Quizá cha, encuentres una llave cha, en la plataforma de cha, mantenimiento. cha, 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 pam, 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 pam. Ah, que no hay ni Dios. Míralo. Así, así, venidme despacito y con calma, ¿sabéis? Que es como solo os puedo matar a vosotros. Mierda. Joder. Demasiado fácil ha sido esto. Plataforma de mantenimiento hacia atrás. Bueno, vale. Voy a recoger lo que me dejan, que suelen ser balas y demás. Uy, mira. ¿Necesitas ayuda? Simply pick up. Ah, mira. Ah, toma lo que necesites de los armarios de seguridad. Security phones. Ande y simula security. Ah, vale. Que coja el teléfono del armario de seguridad o no sé qué pollas y llame al equipo de seguridad. Sí, ahora mismo. Uf, Joder, tan simpático que soy. Que no voy a visitar, que no voy a conocer a tus padres tan pronto, joder. Madre mía, qué ansia, viva. Por si acaso. Que no lo he roto suficiente. Más pedazos.
Joder, me está resultando demasiado fácil. A ver si lo he puesto en dificultad fácil. A ver, ¿puedo cambiar la dificultad del juego? Un momento, ¿eh? A ver... Controles... Nada, no puedo. Bueno, no pasa nada. Ah, seguimos avanzando. Ya me lo pondrán difícil, ¿eh? Me cago en las músicas. Claro, si es que viene por ahí. La verdad es que las primeras veces que lo he ido jugando tenía bastante más oscuro todo. Y entonces, pues claro. ¡Uy, mira! Tengo el inventario lleno. Ah, pues nada. Quédate ahí, quédate ahí. Que creo que... Creo que no desaparecen los objetos. Estos son botiquines, que con la Q te curas. De momento no me han dado ningún toque, pero... Ya me lo darán ya. Esto explota. Esto explota, ¿verdad? Sí. Confirmado, eso explotaba. Y yo no sé ni para dónde coño estoy yendo. A ver, corre, hijo mío, corre. Vale, seguimos. Ah, coño. Otro ascensor. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en esos momentos incómodos de ascensor? Cuando hay alguien al lado. Sobre todo si tienes gases y de repente se oye. No, yo no he sido. A mí no me mires. Ha sido el de atrás. O sea... Lo tengo claro. Mira este, qué majo. Estás dormido, cariñito mío. ¿Más? No, parece que no. Dinero. Eso sí que nunca hay suficiente... Me parece curioso, ¿verdad? En los juegos nunca hay demasiado espacio como para no coger el dinero. Te puedes dejar algún botiquín, algún cartucho de balas, pero el dinero siempre hay para cogerlo, oye. Debe ser que estas son cosillas de estas del futuro y se carga directamente los créditos. ¡Crédito! Claro. Sí, parece el baile de Tutte Creed. Yeah. Esto se me resiste, qué cabrón. Joder, un cargador para un solo enemigo. Eso sí que es desaprovechar las balas. Mierda puta. Dios. Dios, que me lo llevo enganchado. Textual. A ver. De misión, giroscopio frontal defectuoso. Nave no sustituido, ya funciona. Reparación. Propulsores de aterrizaje. Joder, macho, vaya mierda. Estaba hecho una puta mierda la nave, eh. Estaba para mandarla al desguace de naves. Yo me pregunto, ¿dónde estará eso? En la Tierra no lo sé, eh. Algún satélite abandonado. Se convertirá en un desguace de naves, empezará ahí a acumular chatarra, 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 que conseguirá hasta adquirir hasta gravedad propia. Nada, reparado, ya funciona. Un ingeniero, pues no. Bueno, pues nada. No sé exactamente para qué me sirve esto, pero bueno. Ya sabemos que es lo que han arreglado en el Isimura últimamente. ¡Coño! Cuando lo vuelas los dos brazos ya no hacen nada. Eso me gusta. Es algo a tener en cuenta. Tira la cascala por ahí. ¿A qué me lo he puesto en fácil? Cago en la leche. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si me lo he puesto en fácil, lo haremos en fácil. Mira, mira, mira. Te he visto venir. He visto venir, gilipollas. ¿Qué te crees tú? Oye, ábreme. ¡Ahí va! ¡Me cago en la puta! ¡Capullo! He tardado demasiado. ¡Ah! Dios, qué triste. Qué torpe que eres, por Dios. Y además me gusta. Están traducidos los textos hasta de los...
de las indicaciones holográficas. Esos detallitos son los que a uno le animan a jugar a juegos, ¿sabéis? Porque anda que no hay juegos que están sin traducir, ni doblar, ni leche. A ver, por aquí. Vamos para allá. Ay, ay, qué viejo estresado estoy. Ay, madre mía. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 10 minuticos nada más. Es larguito, no te creas. Este juego así que vas un poco nervioso, ¿eh? ¿Qué es eso? No. Si es que no me hace falta nada. Ah, pues nada, oye. Bien. A la orden. Esta es la mesa de mejoras. Que oye, no está mal. DRI, DRI, ¿qué coño era? El traje de... Sí, ¿no? Capacidad, daño... Quiero más daño. Velocidad... Vale, me voy a ir subiendo esta pistola porque luego sale otra, pero... La he vuelto a probar después de un tiempo y casi me gusta más esta. Me manejo mejor con ella. Ay, mira, ahora habrás tenido algo de mejora de daño, ¿no? ¡Yuhu! Hora de salir. Eso es, Isaac. Trae el panel hasta el control de monorraíles e introdúcelo en el sistema informático. Se supone que con eso volverá a funcionar. Este me ha costado un poquito más. Uff. Te pones tenso, con los enfrentamientos. No te creas tú que no. A lo tonto, a lo tonto. A ver. Ah, joder, ¿ves? Menos mal que tengo el chivato de ruta, porque si no, me perdía más de una, he ido dos y de tres veces. Con lo torpe que soy. ¿Este lo he matado o no? No lo he matado, me cago en Dios. Joder. Ay, Dios. ¿Qué es eso? Si os digo la verdad, yo estoy jugando por la noche este juego, pero me dejo la luz encendida, que si no luego... Igual me pongo hasta más nervioso. ¿A lo tonto? Charan, 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 charan. ¿Dónde coño está el altavoz? Charan, 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 charan. Se ha quedado buena tarde, ¿no? Ah, vale, perdón. Ya, ya hemos terminado. ¿Dónde vas tú, follado? Eso, os emocionáis muy rápido vosotros. Mira qué bien. Ya tenía ganas yo de verte a ti. A ver. Sí. Aceptamos. Va un poco raro el ratón, pero bueno. Yo es que me he acostumbrado siempre a jugar con ratón y teclado. Y si no lo hago así, me pierdo un poco. ¿Dónde hay que ir? Vale. Ah, sí, hay que ir donde los monorraíles, ¿no? Bueno. ¿Cojones? Ha pasado uno por detrás. Y eso no mola. ¡Ey! La el... O sea, el negro y la tetona. Hola. ¿Qué coño está haciendo? Cucu. Creo que no se han enterado de que estoy aquí. No, no pasa nada. Activando. Sistema de monorraíles de la nave reiniciado. Los vagones están operativos. Monorraíl llegando a la cubierta. Os deseo suerte. Cuarentena levantada. Cuarentena levantada.
Mis cojones levantados. Genial, ya estamos a bordo y en dirección al puente. Buen trabajo. Qué raro. Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido. Mejor. Sí. Aida, vuelve al Kelion y prepáralo para despegar. Fijo. Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí. Si llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, Hammond. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. De hacerme saber que no confía en mí, señorita Daniels. ¿Qué positividad tiene esta? Pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer. Con usted o sin usted. Ahora. ¿Me explico? O sea, ¿que le vas a pagar un tiro en la nuca o cómo es? Solo sáquenos de aquí con vida. No pides tú nada. Ay, pobrecilla, qué inocente tú. ¿Se cree que van a sobrevivir? No está garantizado que sobrevivan ni yo. Vamos para allá. Aquí me parece que me pretendían una trampa. Ay, no. Coño. Que se pierde uno. ¿No era aquí? Para mí que sí. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Algo se ha jodido? Luego, claro, tiene que venir el señor ingeniero a repararla. Claro, el señor ingeniero lo repara todo, ¿no? Este trabajo no está pagado. Chaval, te veo muy animado, ¿eh? Partijar buena de la buena noche. Hasta luego. Hombre, cómo no, un ascensor. Típico momento de ascensor. Ay. Suspirando, mirando para otro lado. Calor, ¿no? Míralo, míralo. Sé que eso es una trampa porque hace un rato he jugado esta partida por mi cuenta. Míralo. Míralo. ¿Dónde vas tú? Emocionado. Pues de acaso. Vale. Ya está olímpico. No sé ni lo que he cogido tú. ¿Tú me das algo? Susto. Mira que lo acabo de hacer y aún así lo he pasado mal, ¿eh? Y mira que sigo con la vida intacta. ¿Será que me he vuelto yo asustadizo o algo? Isaac, llegamos al puente. Me alegro por vosotros. Una pesadilla. No hay supervivientes. No jodas. Intentaremos acceder al ordenador del centro de mando. Deseanos suerte. ¿Por qué será que me lo esperaba? En fin. Bueno, vamos allá. ¡Ah, sí! Estamos ya al final del nivel. Aquí sí que hay una cosa que no me pienso perder. Bueno, voy a volver a guardar, que no me cuesta nada. Que es gratis. Que es gratis y nunca se sabe. De todas maneras, me parece que este juego va a ser corto, ¿eh? Pero bueno, ahí. Una serie corta también, ¿vale, no? Tampoco ha sido muy larga la de Cacao Espacial, ha durado 20 capítulos. Mira, oh, Concord Ains Extraction Corporation. ¡Bienvenido a bordo! Sí, claro. ¿Qué tal si me dices eso sin tener los sesos saliéndote por la nariz? Quiero decir, no sé, es un poco. O sea, a ver, yo no tengo nada contra vosotros, ni de vuestra empresa, pero. ¿No crees que es muy mala publicidad el que estéis un poco invadidos por seres de otro mundo con muy mala hostia? Coño. No. Muy bien. Qué manera más tonta de malgastar un tiro del. En fin, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es eso que brilla ahí? Ah, fuego. Jodo. Arréglalo. No te jode, arréglalo. Estos se creen que yo tengo aquí el martillo de Félix arreglarlo todo. Haga pling y ya funciona. No te jode. Anda que.
Hostia, aquí yo quería probar una cosa. Bueno, nada, da igual, mejor no pruebo nada. Se han detectado formas de vida hostiles. ¡Coño! ¡Hola! Me voy ya. Madre de las moras, pues, no, crítico no, lo siguiente. Y claro, ¿y por qué no? ¿Qué tal? 40.000. Y la madre. Colisión en la plataforma principal del hangar. Notificada a los servicios de urgencia. Es nuestro ¿Qué ha pasado? La única salida de esta nave. ¿Qué entra? ¡No, Hammond! ¡Esto lo cambia todo! Déjeme. ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está el capitán? Muerto. ¿Cómo va? ¿Dónde va a estar? Aquí está. Con las tripas esparcidas por el techo como si fuese un estucado. Ubicación, laboratorio, estado. Uy, tú, ¿no puedo ir hasta el final? A ver. Fallecido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entre terrible no sufrimiento. No puedo acceder a esa información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador. Maldita sea. Isaac, mandaré el monorail a tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? Mierda. ¿Qué es eso? Qué simpáticos. He recargado, ¿verdad? Sí. Madre de amor hermoso. Bien, bien, no, yo creo que en eso no nos vamos. Tengo, no sé, una corazonada. Así que por lo que sea, no va a funcionar bien. Llámame supersticioso, llámame lo que quieras, pero no, no lo veo claro, ¿eh? Qué oscuridad esto, por Dios. Vale, no hay peligro. Bueno. Vamos para allá. Vamos a guardar, que ya estamos llegando a al límite de tiempo. ¿Puedo volver atrás por aquí? Nada, pero no es interesante. Pues mira, yo creía que había llegado al final del nivel y no era exactamente donde había llegado. No pasa nada. Vamos a dejarlo aquí, aunque creo que voy a terminar el nivel en breve. Pero bueno, lo he guardado ya, ¿no? Sí, más vale asegurarse. Y bueno, pues oye, ya hemos echado otro capítulo más de Hay tus muertos espaciales. No, no sé, algún nombre se me tendrá que ocurrir, ¿verdad, Isaac? Sí, 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 sí. Eso no te gusta, ¿no? No, 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 es una mierda. Es una puta mierda. Ah, por cierto, ¿os habéis fijado? Cuando pegas, hostia, parece que va. Parece que va pedo, tú. Hijo de padre, hijo de su puta madre. Dice aquí. Gonzalo. Parece que se vaya a caer de culo en cualquier momento. En fin, youtubidentes. Pues nada. Ya sabéis. Poned un like. Poned un favorito. Poned un comentario diciendo algo bonito. Pero lo que más me haría ilusión, a mí y a Isaac, por supuesto, es que os hicierais una suscripción. Nos vemos.